Vamos con la primera, con el primer fragmento, ¿no? Dice, if we picture, bueno, en realidad picture puede ser pintura, imagen, pero también puede vincularse con el verbo imaginar, y es lo que tenemos aquí, ¿no? If we picture, o sea, el picture es un verbo, ahí es el verbo principal. O perdón, en realidad está dentro de la construcción condicional, ¿no? Si imaginamos the solar system, el sistema solar, we often picture our dominant star. A menudo nos imaginamos a nuestra estrella dominante. ¿Cuál es la estrella dominante? At the center of things, ¿no? En el centro de las cosas. Eso es hasta aquí en la primera línea. Luego, static, estática, and immobile as planets orbit circles around it, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es esto, ¿no? Lo que dice aquí es esto. Tenemos a nuestra estrella dominante, el Sol, ¿sí? Ahí está el Sol. Y está en el centro del universo, ¿no? En el centro de las cosas. Pero alrededor de él vamos a encontrar toda una serie de cuerpos celestes orbitando. Y los cuerpos se mueven, ¿no? Static, estático, and immobile, immobile as planets orbit circles, como los círculos orbitando, ¿sí? Static, immobile, a medida que, perdón, los planetas orbitan alrededor de él, ¿no? Haciendo círculos. That picture, esa imagen, makes things simple to understand. Esa imagen hace de las cosas simples de comprender. But technically it is inaccurate, ¿no? Pero técnicamente es inexacta. ¿Por qué razón es inexacta? Porque no es que el Sol esté estático, pues, ¿no? Es efectivamente una gran estrella, pero es una estrella que también se desplaza. Vamos a ver por qué razón. Take our largest planet, Jupiter, ¿no? Toma a Júpiter, a nuestro planeta más grande, ¿no? Eso es largest, no te olvides que large, aparte de largo, puede ser también grande. Largest, más grande. Entonces dice aquí, take, toma, our largest planet, Jupiter, a nuestro planeta más grande, Júpiter. For instance, por ejemplo, it does not orbit, that orbit, the sun's center, ¿no? No orbita el centro de nuestro sol. It orbits a spot in empty space between it and the sun, call it the barycenter. Orbita un lugar, un espacio vacío entre este y el sol, llamado barycentro, que es este espacio de aquí, ¿no? Imaginemos que Júpiter esté acá, y a este espacio de aquí sería entonces el barycentro, ¿no? Que es el espacio entre el planeta y el sol. This is because, esto se debe, the sun does not just exert gravity of Jupiter. Esto ocurre porque el sol, muy bien, y entonces nos hablan acerca del baricentro, ¿no? Dice aquí que esto se debe a que el sol no solo ejerce gravedad on Jupiter, sobre Júpiter. Jupiter is so big that its hour and pole affects how the sun moves too. O sea, lo que hace es que Júpiter, que es también muy grande, afecte el movimiento solar también. O sea, hay, digamos, una especie de influencia mutua, ¿no? El Sol ejerce influencia en Júpiter, pero Júpiter también ejerce influencia en el Sol. Pero la influencia de Júpiter hacia el Sol es una influencia mínima, porque efectivamente el Sol es muchísima y exponencialmente más grande que Júpiter. The Sun is about 1,000 times more massive than Jupiter. El sol es cerca de, digamos, 1,000 veces más masivo que Júpiter. O sea, imagínense ustedes la cantidad o la diferencia que le saca el Sol a Júpiter. And these two bodies affect one another proportionally according to distance and mass. Bueno, esa es la ley de Newton, ¿no? La ley de gravedad. Y estos dos cuerpos se afectan entre sí proporcionalmente de acuerdo con la distancia y la masa. Esa es la ley de la gravedad de Newton, ¿no? So the amount Jupiter's gravity pulls on the sun in 1,000, the amount the sun's gravity pulls on Jupiter, ¿no? Por lo que la cantidad de la gravedad de Júpiter tira del sol en una milésima parte de la cantidad de la gravedad del sol tira de Júpiter. O sea, como el sol es 1,000 veces más grande o más masivo que Júpiter, la manera en la cual va a afectar va a ser 1,000 veces mayor, ¿no? Y va a ser una milésima parte la forma en que Júpiter más bien afecta el movimiento solar.
Luego dice aquí, 11.8 years to complete, que es lo que tarda, perdón, aquí dice, and Jupiter's orbit takes, y la órbita de Júpiter toma, 11.8 Earth years, años terrestres, to complete, en completar. And the sun's travel around the baricenters take the same amount of time. Y el viaje del sol alrededor del baricentro toma la misma cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, digamos que es proporcional, pues es muy similar. Learning more about the baricenter, ¿no? Aprender más sobre el baricentro of orbits, de las órbitas, is a reminder, es un recordatorio, that all things, que todas las cosas are connected, están conectadas. And that all things influence one another. Y que todas las cosas se influencian entre sí, ¿no? Unas a otras. Bueno, aquí tenemos la traducción al español para que ustedes puedan visualizar más o menos cuál es el desarrollo del texto. Lo que sí es cierto es que el texto trata acerca de lo siguiente, ¿no? Más que las órbitas, trata acerca del baricentro. Y el hecho de que la figura intuitiva que tenemos nosotros acerca del funcionamiento estelar y el funcionamiento del universo es en realidad muy sencilla en comparación con lo que realmente ocurre, ¿no? Esto solamente es explicable apelando a la noción de baricentro. Vamos entonces ahora con las preguntas de opción múltiple rápidamente y arrancamos con la primera de ellas. What is the main topic of the passage? ¿Cuál es el tópico principal de la lectura del pasaje? Y entonces nos han formulado una serie de interrogantes. Vamos con la primera. What is the importance of the baricenter of the orbit? ¿Cuál es la importancia del baricentro de las órbitas? Why do Jupiter and the Sun attract each other? ¿No? ¿Por qué Júpiter y el Sol se atraen mutuamente, se atraen entre sí? How the people conceive movement in the solar system? ¿Cómo las personas conciben el movimiento en el sistema solar? Y finalmente, where is located the baricenter in the universe? ¿No? ¿Dónde está localizado el baricentro en el universo? Eso depende del punto de referencia. Si el concepto principal es baricentro, la clave correcta sería la alternativa A, ¿no? ¿Para qué nos sirve el baricentro? Bueno, el baricentro nos sirve para poder explicar cómo así, en principio, ocurren los movimientos de los planetas alrededor del Sol y cómo a su vez el Sol también no es que esté estático, sino que ejecuta movimiento, ¿no? Pregunta número 2, we can replace the word massive with, ¿no? Podemos reemplazar la palabra masivo por alternativa A, extreme, que es extremo, gigantic, que es gigantesco, relevant, que es relevante, y valuable, que es valuable o valioso, ¿no? Valioso. La clave correcta sería la alternativa B, ¿no? Masivo, nos dicen que es mil veces más masivo que Júpiter, o sea, es mil veces más grande, ¿no? Es una estrella muy, pero muy grande. Pregunta número 3, we can infer, podemos inferir, that the conception of the universe, que la concepción del universo, of the author of the passage, del autor del pasaje, is that he, es que él, o sea, el autor, is worried about, está preocupado por the consequences of a moving sun in our solar system. Está preocupado por las consecuencias del movimiento solar o del movimiento del sol en nuestro sistema solar. Alternativa B, believes, él cree, that planets, de que los planetas, like Jupiter and Mars, como Júpiter y Marte, exert, esta palabra es nueva, es ejercer, ejerce, gravity on each other, ¿no? Ejerce gravedad entre sí. Alternativa C, is investigating, está investigando, to explain, para explicar, why planets, por qué los planetas, move, se mueven, but the sun keeps the same, pero el sol, la palabra keep, que ya lo hemos visto ya, se mantiene the same, igual, ¿no? Alternativa D, considers, considera, more complex, más complejo, taking into account the concept of baricenter, ¿no? Considera más complejo tomar, tomando en cuenta, taking into account, the concept, el concepto of baricenter, de baricentro. El autor nos dice esto, ¿no? Un sol estático, ¿sí? Un sol estático es en realidad una imagen muy simple de lo que realmente ocurre. Y si es una imagen más simple, porque el sol realmente no es estático, la clave correcta es la D, ¿no? Considera más complejo
tomando en cuenta el concepto de baricentro. El concepto de baricentro es importante justamente para evitar esa lógica estática del universo, ¿no? Pregunta número 4, about information from the baricenter, it is true that, sobre la información del baricentro, ¿es verdad que? ¿Es verdadero que? Is the same for Jupiter and the Sun, es el mismo para Júpiter y el Sol. Makes us realize things are unlinked, ¿no? Nos hace, digamos, reconocer a las cosas, o nos hace concebir que las cosas están desvinculadas, ¿no? Eso es unlinked. As makes es nos hace, ¿no? Nos hace concebir a las cosas como desvinculadas, desconectadas. Is an old concept from astronomy. Es un concepto viejo, un concepto antiguo de la astronomía. Y finalmente, is always located in a planet center, ¿no? Está siempre ubicado en el centro de un planeta. Entonces, la clave correcta sería la alternativa A, ¿no? Aun cuando la proporción del influjo es menor en la dirección de Júpiter al Sol que el Sol a Júpiter, el baricentro es el mismo, ¿no? Porque es la distancia, pues. If Saturn were as big as Jupiter and its exerted gravity on this planet and the Sun, si Saturno fuera, esta construcción ya la hemos visto antes, ¿no? As, tan grande como Júpiter, y ejerciera gravedad sobre este planeta y el Sol, entonces, the Sun's baricenter, el baricentro del Sol, would change, cambiaría, to a slightly different place, a un lugar ligeramente diferente. Ahora estamos hablando de tres cuerpos que ejercen influencia. Si fuera así, entonces también va a haber, digamos, una distancia tanto del Sol a Júpiter como del Sol a Saturno. Que en realidad eso es lo que ocurre, ¿no? Pero si, digamos, estuviéramos más o menos en la misma dirección, entonces la clave correcta es la A, ¿no? El baricentro del Sol cambiaría. No tanto, porque igual el Sol es masivamente superior, más que Júpiter, más que Saturno todavía, ¿no? Y por esa razón sería un lugar ligeramente diferente. La clave correcta sería la alternativa A. Vamos con el siguiente texto. Some Americans still view Mises as relatively harmless. Aquí, some Americans still view Mises. Algunos estadounidenses, esta palabra ya la conocemos, aún, ¿no? View Mises as relatively harmless. Consideran, la palabra Mises es sarampión, consideran al sarampión as relatively harmless, como relativamente inofensivo, ¿no? Bueno, sí, no solamente los americanos. De hecho, el sarampión es una enfermedad que había sido erradicada ya hace algunos años. Ya no se había detectado ningún caso, ¿no?, de sarampión, pero ha habido un pequeñísimo gran problema. El sarampión ha aparecido en brotes nuevos en Estados Unidos, por ejemplo. Incluso ha habido niños que han muerto de sarampión, y ha sido por el movimiento antivacunas que se ha generado en el mundo, ¿no? A partir de, por supuesto, bulos. Pero claro, dice aquí, algunos americanos aún consideran que el sarampión es una enfermedad inofensiva, relativamente inofensiva, eso es harmless, sin daño. Lo cual es cierto, ¿eh? El tratamiento contra el sarampión es recontra sencillo. De hecho, yo he tenido sarampión de adolescente. No pasa nada, en realidad reposo, contra la fiebre por ahí, ¿no es cierto?, algún jarabe, nada serio. Pero si no ocurre eso, en realidad la fiebre puede generar y puedes morir, ¿no? De hecho, que ha habido casos de niños muertos por efectos del sarampión. Y luego dice acá, ¿no?, which, el cual, ¿no?, el cual, in addition, además, to a dangerous uprising. Uprising es incremento, el cual, además, por un incremento peligroso of anti-vaccine sentiment, de un sentimiento antivacuna, has led some parents to decline shots for their children, ¿no? Ha generado que algunos padres, ¿no?, se resistan a vacunar a sus hijos. Y ese sentimiento antivacuna sí es peligroso, ¿no?, porque podría generar o derivar en la muerte, ¿no? A pair of related studies, un par de estudios relacionados, published in Science and Science Immunology, publicados en Science y en Science Immunology,
However, sin embargo, but the mislead is not dangerous, ¿no? Derriba el mito de que el sarampión no es peligroso. In addition, además, to being a serious disease, además de ser, ya saben que el being puede ser siendo, puede ser ser, aquí tenemos el to, ¿no? Además de ser una enfermedad grave, in its own right, por derecho propio, Mrs. can also virtually wipe out, ¿no? El sarampión podría también, digamos, aniquilar virtualmente a person immune system, el sistema inmune de una persona. Leaving them, dejándolos, o dejándola, se trata de una persona individual, with immune amnesia, con amnesia inmunológica. That makes them more susceptible to other diseases, according to the research. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Dice que el sarampión, además de ser una enfermedad grave, por derecho propio, también podría eliminar, eso es wipe out, el sistema inmunológico de una persona, dejándola con amnesia inmunológica, lo cual supone que el organismo propiamente ya no sabe cómo reaccionar frente a la enfermedad, ¿no? ¿Y qué genera eso? Que genera, que hace, que la hace más susceptible a otras enfermedades. Si hemos visto disease, también hemos visto la palabra illnesses, enfermedades, according to the research, ¿no? De acuerdo con la investigación. Entonces, el hecho de que no vacunes a tus hijos contra el sarampión, o contra el sarampión, perdón, podría generar eventualmente que esa criatura o esa persona se vuelva susceptible a otras enfermedades, ¿no? El sistema inmunológico que ha hecho puré, eliminas, digamos, dice aquí, el sistema inmunológico y generas una amnesia inmunológica, que es peligrosísima, ¿no? Every time, cada vez we see a pathogen, que vemos un patógeno, our immune system recognizes this pathogen, ¿no? Nuestro sistema inmunológico reconoce ese patógeno. Builds immunity to it, construyendo inmunidad para este, and then stores, y luego stores it in the form of immune memory, lo cual genera que nosotros vayamos constituyendo una memoria inmunológica. Explains Belislava Petrova, explica Belislava Petrova, a postdoctoral fellow, una becaria postdoctoral, in immunogenetics, en inmunogenética, at the Wellcome Sanger Institute in the UK, ¿no? Del Instituto Wellcome Sanger en el Reino Unido. More research may be needed, ¿no? Mucha investigación se puede necesitar, ¿no? O podría ser necesaria. But Petrova emphasizes that there is plenty of evidence to support Mrs. vaccination now, ¿no? Pero Petrova enfatiza en que se requiere en realidad de evidencia para sostener que es importante la vacunación contra el sarampión ahora. Vamos a ver qué cosa nos dice respecto del sarampión, ¿no? The disease itself, la enfermedad en sí misma, is a dangerous, es peligrosa. She says, señala. But what this study shows, pero lo que este estudio muestra, is vaccination is really important, es que la vacunación es realmente importante. Not only to protect us, no solo para protegernos from the disease itself, de la enfermedad en sí misma, but also to protect, sino para protegernos también from other disease, de otras enfermedades, ¿no? O sea, te vacunan contra el sarampión, perfecto. Entonces, la vacuna genera que tu sistema inmunológico vaya creando una serie de procedimientos sobre cómo operar si aparece la enfermedad, ¿no? O si te contagia la enfermedad. No te vacuno contra el sarampión, creo un sistema inmunológico débil y además te vuelvo también proclive a que padezcas otras enfermedades, ¿no? Entonces, ¿es importante vacunar? Sí. ¿Por qué razón es importante vacunar contra el sarampión? Porque además que nos protege contra el sarampión, nos permitiría protegernos también contra otras enfermedades. Eso es lo que se señala aquí. Bueno, aquí tienen ustedes el vocabulario. Ahí tienen el vocabulario entonces, para que ustedes puedan ir cruzando alguna información. Y vamos ahora sí con las preguntas de opción múltiple ya para cerrar esto. Which of the following, ¿cuál de las siguientes is the principal idea of the passage? Es la idea principal del pasaje. Anti-vaccine sentiment,
el sentimiento antivacuna lacks, carece, of evidence, de evidencia to support that antiquated thought, ¿no? Carece de evidencia para sostener o para defender esta idea anticuada o este pensamiento anticuado, ¿no? Esto es antiquated. Mrs. Vaccine, la vacuna contra el sarampión, is not only important to prevent measles, but other illnesses. La vacuna contra el sarampión no solo es importante para prevenir la enfermedad, o sea, el sarampión, sino otras enfermedades. Velislava Petrova is worried, esta investigadora está preocupada, about the effects, sobre los efectos o por los efectos of measles vaccines, de las vacunas contra el sarampión, in people, en las personas. Y finalmente, we need to take a shot of measles vaccine. Necesitamos inyectarnos la vacuna contra el sarampión to protect us, para protegernos from some diseases, de algunas enfermedades. Bueno, la clave, como es obvio, es la alternativa B, ¿no? La vacuna es importante para protegernos contra la enfermedad, pero además también para protegernos de otras enfermedades en rigor. The phrase wipe out, que es eliminar, most nearly means, se refiere al sistema inmunológico. Destroy, cancel, repudiate, decline. La clave correcta sería destroy, que es destruir, ¿no? Decline es disminución. Las demás sí, en realidad, son palabras que ustedes conocen perfectamente bien. Vamos ahora con la pregunta número 3. Pregunta número 3. According to the passage, it is plausibly inferred that some Americans, de acuerdo con el pasaje, es plausible inferir que algunos norteamericanos, algunos estadounidenses, consider that measles, consideran que el sarampión is a relatively harmful kind of illness. Es un tipo de enfermedad relativamente nociva, relativamente perjudicial. Eso es harmful, relativamente nociva, relativamente perjudicial. Are unaware of the consequences of avoiding measles vaccine. Desconocen las consecuencias de evitar la vacuna contra el sarampión. Received the measles vaccine and they got immune amnesia, ¿no? Reciben la vacuna contra el sarampión y reciben una amnesia inmunológica. Y finalmente, prepare an ambush to hospital, prepara una emboscada en los hospitales that distribute measles vaccine, que distribuyen la vacuna contra el sarampión. ¿Cuál sería la clave correcta en la pregunta número 3? Sería la alternativa B. Desconocen las consecuencias de evitar la vacuna contra el sarampión. ¿A partir de qué podríamos deducir eso? Que nos dicen en la primera línea apenas que algunos estadounidenses consideran que el sarampión es inofensivo, ¿no? Vamos ahora con las últimas dos. It is consistent about the passage that being vaccinated against measles. Es consistente, o sea, es una pregunta por compatibilidad, sobre el pasaje, que ser vacunado contra el sarampión seems, parece, to be, ser, too risky, parece ser muy riesgoso, demasiado arriesgado, to accept it, para aceptarlo. Alternativa B, could prevent, podría prevenir, to get another disease, podría prevenir de padecer otra enfermedad. Alternativa C, leaves, deja your body, tu cuerpo, prone to get ill, ¿no? Propenso a enfermarse. Entonces, prone, propenso to get ill, a enfermarse. En realidad es a contraer una enfermedad, ¿no? Requires more studies, requiere más estudios, to be safe, para estar seguro. La clave correcta en este caso es la alternativa B. Could prevent to get another disease. O sea, te podría prevenir de contraer otra enfermedad. Ser vacunado entonces contra el sarampión, no solamente previene que evites padecer de sarampión, sino que también genera en tu sistema inmunológico una respuesta a otras enfermedades. Y finalmente, if it did not exist, the uprising of anti-vaccine sentiment, si no existiera el incremento de un sentimiento antivacuna, then, entonces, parents would have
no reasons to think Mrs. in harmless, ¿no? Los padres no tendrían razones para creer que el sarampión es inofensivo, ¿sí? Habíamos visto harmful y aquí es harmless, ¿no? Ojo con esas dos palabras, harmless y harmful. Esta es dañino, nocivo, y harmless es todo lo contrario, ¿no? Harm es daño, recuerden eso, y harmless es inofensivo, ¿no? Entonces, algunos padres no tendrían razones para creer que el sarampión es inofensivo. Alternativa B, researchers could finally investigate analogous diseases. Los investigadores finalmente investigarían enfermedades análogas. Alternativa C, it would be unnecessary, sería innecesario, to vaccinate people, vacunar personas, with measles, con sarampión. Y finalmente, some Americans, algunos estadounidenses, would still believe, aún creerían, Mrs., que el sarampión, está sencillo porque es un cognado, is inocuo, es inocuo. La clave correcta sería justamente esa, ¿no? Al margen del digamos, esta movida antivacunas que existe, al margen de eso, existe un grupo de estadounidenses que considera, y eso lo dice al inicio del texto nada más, que el sarampión es inofensivo, ¿no? Entonces, esta consideración, esta intuición, no se vincula directamente con el movimiento antivacunas. Entonces, de existir o no existir el movimiento antivacunas, igual va a seguir habiendo gente que considere que el sarampión es inofensivo. Entonces, la clave correcta sería la alternativa D. Muy bien, señores cachimbos, eso es todo por hoy. Bueno, ya no nos queda más que una semana más y una de repaso. Y conmigo, por lo menos el día de hoy va a ser hasta aquí, ¿no? Voy a responder algunas preguntas que han quedado pendientes y cualquier otra pregunta que ustedes tengan, por favor, formúlenlas. Gracias.